Hola amigos, muy pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa número 175 del canal de todos. Estuvimos visitando el taller de Oscar Martí, un histórico del Autódromo de Avellaneda. Le vamos a estar compartiendo el reportaje que le hicimos a este piloto de 300 libres que corre con Valiant. Además también hicimos un reportaje en el autódromo a Guillermo Marconi, un referente del autódromo de La Valle de Mendoza, que estuvo de visita también este último domingo en el autódromo. Además también tenemos reportajes a los pilotos Alan Tapia y Mariano Cartrón. Además de toda la info para este sábado en que se hacen presentes los 300 libres nuevamente en el Autódromo de Avellaneda y también para el día domingo. Así que como digo siempre, gente, bueno, también tenemos información del Gálvez, también tenemos información del Autódromo de Comodoro Rivadavia que vamos a estar compartiéndoles a ustedes durante el transcurso del programa. Como digo siempre, no perdamos más tiempo, salimos a pista. Nos alineamos, largamos con cero de reacción, aceleramos a fondo y vamos a clavar el tiempo aquí en el Paraíso de los Fierros, en el programa del canal de todos que empieza de esta manera. Esto no va a salir, ¿eh? No, no, está bien, pero si sale no pasa nada, ¿eh? No, yo no le tengo miedo a la cámara. Ahí está hablando, ya podemos hablar. No sé cómo está. Continuamos con el programa del canal de todos y vamos a compartirles ahora la lista de los ganadores de este último domingo en el Autódromo de Avellaneda. La clase 13 la llevó Garabán. El segundo puesto fue para Erika Torres. La clase 4 fue para Mazuca Ariel. El segundo puesto fue para Danita Cabo. La clase 6 se la llevó Leiva Horacio. El segundo puesto fue para Leo Cornacho. La clase 5 fue para Víctor Basile. El segundo puesto fue para Vanina Rebolini. La clase 7 se la llevó Gómez Nicolás. El segundo puesto fue para Vicen Ariel. La clase 2 fue para Tapia Federico. El segundo puesto fue para Martí Tomás. Y la clase 1 fue ganada por Benítez Julio. Y el segundo puesto fue para Araos Gonzalo. Está en la lista de los ganadores de este último domingo en el Autódromo de Avellaneda. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Thank you.
los ganadores de esta última fecha del Autódromo Gálvez, este último 10 de febrero, son los siguientes. La clase 1 la ganó Cupi Federico con Fiat 1. El segundo puesto fue para Gobetti Adrián con Volkswagen Gol. La clase 10 fue ganada por Martínez Sebastián con Draster, y el segundo puesto fue para Quevedo Ariel, también con Draster. La clase 2 se la llevó Giardina Yamila con Volkswagen Gol. El segundo puesto fue para Aubel Ayrton con Volkswagen Vento. La clase 3 se la llevó Figún Alejo Javier con Chevrolet Corsa. Y el segundo puesto fue para Da Fonseca Alberto Horacio con Volkswagen Bora. La clase 4 se la llevó Díaz Kevin con Volkswagen Vento. El segundo puesto fue para Vidal Maximiliano con Fiat 1. La clase 4 intermedia se la llevó Delacour Rodrigo con Fiat 147. Y el segundo puesto fue para Brucese Carlos Alejandro con Seat Ibiza. La clase 5 fue ganada por Carrera Lucas con Corsa. El segundo puesto fue para Paolo Diego Hernán con Volkswagen Golf GTI. La clase 5 intermedia se la llevó Saraceno Sergio Rolando con Fiat 147. El segundo puesto fue para Tavarossi Alejandro con Volkswagen Gol. La clase 6 se la llevó Di Bastiani Matías con Fiat Duna. El segundo puesto fue para Prieto Ezequiel Martín con Fiat 147. La clase 7 fue ganada por Salas Núñez Sergio con Fiat 1. El segundo puesto fue para Russo Alejandro, también con Fiat 1. La clase 8 se la llevó Vicente Federico Damián con Fiat 1. El segundo puesto fue para Trípodi Walter Jorge con Audi S3. La clase 9 se la llevó Bastón Andrés con Fiat 1. Y el segundo puesto fue para Martínez Santiago con Audi TT RS. La libre se la llevó De Rudy Pablo con Fiat 128. Y el segundo puesto fue para Gómez Fabián con Audi A4. Bueno, este próximo viernes en el Gálvez, el viernes 18, las clases 6 y 4 intermedias de la 19 por puerta 6. Demás clases por puerta 5 a las 19:30. Por pista 1 corren la clase 6, 9, libre, 7, 10, 8, 5 intermedia, y por la pista 2, 4 intermedia, 2, 5, 4, 3 y 1. Esta es la información del Autódromo Gálvez. Continuamos con el programa del Canal de Todos. Bueno, estamos con Alan Tapia. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo te va, Walter? Buenos días. ¿Todo bien? Contanos, ¿de dónde venís? Yo soy de Lanús. El auto me lo arma Carlos Palumbo, en Cuarto de Milla, también es de Lanús.
Y bueno, si querés te comento un poquito del auto. Es un 1003-1007 con Fuel Tech 350. Son Dananos fuertes también. La tapa y la leva me la hicieron los chicos de ADF. Le agradezco también a DMC Alineación por el contrapeso, a Pico Alineación, que me da una mano enorme. A todos mis amigos, a Facu, que está ahí, mi mejor amigo, que como mi hermano, que sin él no podría correr. Y bueno, a FR, que me arma todo el tren delantero, a F1, que me hace todo lo que es suspensión, y Macula, que me lo programa. Ahí, agradeciendo un poquito a todos. Bueno, vení un cachito más para acá, si nos centramos, ahí está. ¿Cuánto hace que estás corriendo, amigo? Y bueno, ¿cómo fue tu comienzo con esto, no? Porque esto, como siempre decimos, esto es una pasión que nos consume. Sí. Pero vos, ¿cómo empezaste con esto? Y realmente ahora que vengo acá, 14, 15 años, por un amigo, Darío Palumbo, que es del barrio y un día me dijo, ¿te gusta? Sí, bueno, vamos que te llevo. Y de ahí que vine, empecé a mirar las tiradas como todo pibe, atrás de la reja, y fue algo que arranqué y no paré más. Después armé un autito en la 4, a radial, y bueno, por cuestiones de la vía lo tuve que vender, y bueno, este hace 3 años que lo compré, lo fui armando de a poco, y ahora estamos corriendo, estamos caídos a la 5 a radial, y hoy vamos a aprovechar y corremos 4 y 5, que está lindo el día con amigos. Bueno, hermosa fecha nos tocó el día de hoy, ¿no? Ya apenas abrió el autódromo, ya se vinieron en bandada. Sí, nosotros vinimos temprano, una horita antes que abra, y ya había como una cuadra de cola, tratamos de venir temprano para... Como venimos entre todos, a acomodar, probar tranquilo y vamos mirando todos los parciales de cada uno, ¿no? Gracias a Dios somos toda buena gente y nos damos una mano. Así que un lindo ambiente, Wilde siempre me gustó, siempre soy más wildero, hay otros autónomos, pero siempre me gustó Wilde, así que siempre agradecido con la gente. Bueno, acá eso es lo lindo, ¿no? Como estaba hablando con otro muchacho, bueno, que le hice el reportaje hace un rato. De lo lindo que es estar acá, ¿no? Venís, aparte de poder despuntar el vicio de poder correr, podés compartirte un buen asado con tus amigos, que es una cosa diferente, ¿no? Aparte de correr, venir y disfrutar de la amistad, ¿no? Exactamente, exactamente. Siempre cuando venimos, por lo general venimos la mayoría de los domingos, tratamos de venir a comer un asadito, a contar nuestras experiencias, ¿no? Porque como te puede ir mal, te puede ir bien. Como siempre, uno trata de que no vaya todo bárbaro, pero a veces no sea. ¿Qué va a hacer? Por cuestiones, por el día. Pero bueno, tratamos de que, más allá de venir a correr, darnos una mano y pasar un lindo día. Porque Wilde es eso. Es amistad, es darse una mano y disfrutar un lindo día con un asadito. Y bueno, ya está finalizando esto que es, ¿no?, lo que se llamó el campeonato de verano, ¿no? Que no es en realidad por el campeonato. El campeonato ya se viene y bueno, ¿qué expectativas tenés ahora para cuando tengas que pelear por los puntos? Y la verdad que tengo unas buenas expectativas, el auto está, estamos tratando de estar encima toda la semana y queremos venir a pelear a las 5 y en un futuro hacer un par de tiros en la red de Elena. Está el reglamento que estamos y venir a dar lo mejor de nosotros y correr la radialera. Bueno, contanos un poquito, porque saliendo del autódromo, lo que es en la semana, cuando preparan el auto, nosotros llamamos siempre a los amigos que colaboran en la semana, los héroes anónimos, porque son esa gente que no se ve pero que siempre está, ¿viste? Y contanos un poquito lo que es un día de trabajo en la semana con el auto. Viste que siempre, nunca falta el que te carga, sí. el que dice, bueno, el más pesado, el que te hace mate. Sí, eso, de esos tengo de todo tipo de amigos. Hay algunos que no se llaman amigos porque también están, que a veces te tiran la mala, en otras palabras, pero tratamos de pasarlo por arriba. Y siempre tengo mis 4 o 5 amigos que son como mis hermanos, que ya nos vamos hoy. Como guardamos a la noche el auto, ya nos sentamos a cenar y vemos lo que pasó, lo que no pasó. El lunes lo mismo y siempre, siempre estoy agradecido a mi amigo Facu, que como mi hermano, a Alexi, a Maxi, a todos los chicos, que me dan una mano toda la semana. A veces yo no tengo ganas, no hay plata porque es una situación difícil y ellos tratan de dar lo mejor para que yo venga a correr, porque no soy yo solo. Yo tengo un equipo detrás que son mis amigos, mis hermanos. Y sí, siempre, el más jodón soy yo, porque siempre tiro chiste, que por más que pase cualquier cosa, siempre tiro chiste, pero trato de acoplar a todo y nos damos una mano, como siempre digo.
Bueno, eso es lo lindo, ¿no? De tomarse todo con humor, porque realmente esto a veces te rompe los nervios, hay que ser sincero. A veces las cosas salen bien y a veces, por más de que le des vuelta, no salen y no salen. Bueno, y es esto lo que es el mundo de los fierros, es eso, ¿no? Es prueba y error, alegría y tristeza, todo, de todo un poco, de todo un poco. Yo tengo un poquito las dos facetas, porque cuando a veces las cosas no salen y me ir renegando la semana... un montón de cosas y no salen y bueno, a veces uno, en otras palabras, se calienta, ¿no? Y quiere tirar todo por la borda y ahí volvemos al equipo. Están los amigos, no, dale, que probamos acá, probamos allá, lo buscamos. Siempre me da una mano, tuve dramas acá, adentro del autódromo y lo tratamos de solucionar para poder correr. La verdad, siempre estoy agradecido. La verdad que... Y a la gente de acá de Wilde también, que siempre yo vengo, más allá de venir con mi auto, siempre vengo con mi gente y siempre me dan una manito, una posibilidad para poder probar o para mostrar lo mejor de ellos. Porque nadie nace sabiendo, obviamente venís la primera vez y yo que vengo a este año, vengo a mirar o no, y uno se pone nervioso igual. Es una realidad, porque quiere que salga todo bien. Así que bueno, tranquilo. Así que bueno, muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido y bueno, te deseamos la mejor de la suerte para el día de hoy, amigo. Muchas gracias, Walter. Siempre agradecido con vos, que hace muchos años que venís y siempre la mejor onda, siempre me saludás con la mejor y que sean los éxitos para vos también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Este sábado
19 de febrero vuelven al Autódromo de Avellaneda los 6 y 8 cilindros más rápidos de la Argentina. La fecha de presentación de los 300 libres a partir de las 11 horas. No se olviden, a partir de las 11 horas abre ya sus puertas el autódromo para recibir a los 300 libres. La inscripción está a 2.000 pesos y la entrada al público cuesta 1.000. Les recordamos el horario, no se olviden, sábado a partir de las 11 horas. Bueno, estamos con Guillermo Marconi de Paseo acá en el Autódromo de Avellaneda. Un gusto, muchísimas gracias por invitarnos. El autódromo que tienen es hermoso, los autos que hay, pero es impresionante, te queda una presentación de los autos, una organización. No, muy, muy lindo, me he quedado asombrado y con ganas de volver. Con ganas de volver a hacer algo más. Estamos charlando con Pala ahí para armar algo. No, estaría buenísimo, ¿eh? ¿No, Pala? Bueno, la idea sí, porque, bueno, como saben, es Guille Marconi, ¿no? Es una eminencia de Mendoza y es un placer que lo podamos tener aquí con nosotros en Buenos Aires porque, bueno, siempre digo que esto es recíproco, ¿no? Uno que por ahí recorre pista, cuando Hugo va, te atiende de una manera y cuando las personas vienen tratamos de brindarle lo mismo, ¿no? Que eso se trata. Y, bueno, él es una de las personas que está encargada en Picada de la Valle y estuvimos hablando por qué se nacen ideas. Estando acá, las ganas se potencian, así que vamos a ver si todo va bien en el transcurso del año, pero ya hay tipo, tiramos una bombita acá en vivo para el canal de todos. La idea es que él promocione y traiga autos de Mendoza con un mosquito que podemos llegar a conseguir desde acá, ¿no? Para traer los autos más rápido allá y seguro que algunos autos más se prenden en tráiler. Pero sería la idea que Mendoza venga por acá y corra en Wilde los autos más rápido. Estaría buenísimo, la verdad, traer conocer autos de allá, porque lo que yo siempre digo. En este deporte todos sentimos lo mismo, no importa si estamos acá en Avellaneda, estemos en Mendoza, en Jujuy, en donde sea, el sentimiento es el mismo. Y vos fijate que vos venís acá o el Pala va a algún lado, yo voy a otro lado y siempre nos tratan de la misma manera con el mismo cariño a la gente, es impresionante. Que esto no tiene frontera, ¿viste? Olvídate, no tiene frontera. Desde que entramos y ya nos empezaron a tratar bien. Las chicas ahí en entrada, uno dice, vienen de Mendoza, pasen espectacular. Ya cuando entramos la piel se me puso de gallina, así hermoso. Dije, no, esto es un sueño. Yo siempre lo veía por YouTube, por canal de televisión, todo. Y estar acá es algo, es un sueño. Es un sueño cumplido. Yo le había dicho a Pala cuando fue a Mendoza, le dije, esto es un sueño llegar acá. Claro, de hecho habíamos, bueno, ellos andan ahora vacacionando, ¿no? Y justo pasaron por aquí porque no era como una materia pendiente que había, pero justamente el otro fin de cuando estuvieron era un sábado de cuatro y moto, me acuerdo que llovió incluso y se complicó, bueno, y por eso se fueron para sus vacaciones. Ahora la vuelta, están pegando el regreso, decidieron pasar para venir justo el domingo, ¿no? O sea que sacrificaron un día de sus vacaciones para poder estar acá, que es un montón. Pero bueno, estaba pendiente, ¿no? Él decía que quería venir y que quería conocer y yo le dije, te tenés que venir nada más porque después la puerta del autódromo, para la gente del interior, más de casi 1.000 kilómetros recorren para poder llegar, así que es un mérito muy importante de que puedan estar acá. Aparte son referentes, ¿no? Porque también viniste acompañado de Mati Fernández de Autoembraye, Prospiti, Fernández. Franco Prospiti y Sebastián Tello. Tienen todos autos de picada y están como locos, llegaron acá y querían, dice, ¿cómo no trajimos los autos? Entonces ahí se nos ocurrió, es decir, ¿cómo no se puede hacer una fecha? Así que con Pala ahí más o menos lo estamos organizando ya. Ah, bueno, contanos lo que es un poquito una fecha allá, porque bueno, nosotros, viste, estamos acostumbrados a ver las cosas de acá, pero también queremos saber cómo es allá, un día allá, ¿no? Que nos cuentes a qué hora empieza. ¿Cómo son un poco las categorías? Cosas así, viste, que nosotros podamos palmar un poco lo que es allá, ¿no? Claro, empezamos más o menos tipo 12 del mediodía. Cuando empezamos se riega, se tira VHT, se tiran toda la pista y empiezan autos con gomas lisas. Prueban con gomas lisas, después dejamos probar un poco de radiales y después ya se vuelve a pintar y ya empiezan las categorías. Lo que sería. Y un evento muy, muy importante, lo que sería Copa de las Naciones, que lo hizo Pala la locución. Es algo, no, se te pone la piel de gallina ver todas las tribunas esas llenas. Es algo loco, es algo muy loco que decís, no. Ahí te das una idea de toda la gente fierrera que hay. Pero, y las categorías son 11, 12, 10, 9, 8, 7 a veces y la libre. Y por ahí hacemos alguna libre radialera o la radialera que sería la de ustedes acá.
Con reglamento, con peso, con todo. No, está buenísimo. Bueno, Pala, vos pudiste, tuviste el honor de poder haberlo vivido, ¿no? Contanos un poco también lo que es el contacto con la gente. La de celulares. Sí, te acordás el día que en un momento en la Copa de las Naciones, ¿sabés qué es lo que también remarca la Copa de las Naciones? Que nosotros somos argentinos, pero en Copa de las Naciones sos argentino al 100. Es más, mira, lo digo y se me eriza la piel porque se nota mucho también lo que es Argentina-Chile, ¿no? También viene gente de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, ¿me entendés? Pero es un Brasil-Chile que se siente mucho y la verdad que es muy lindo porque también felicito, ¿no?, a José Luis y a todos los organizadores, tanto la Hormiga, todos los que forman Copa de las Naciones, porque nada, dejan mucho para esos 5 días de fecha. Son 5 días corridos de fecha de picada y la verdad que explota y todos los días el autódromo, cada día hay más gente. O sea, va el primer día, está explotado y cada vez más. Y eso la verdad que lo pude vivir. Un día se cortó la luz y estábamos con él en la pista, porque él, aparte de ser organizador, de promover eventos, también está, también hace, pone música, dice, es completo. Donde lo pones juega, ¿entendés? O sea, lo tirás y sale andando, ¿entendés? A lo que hoy es que, nada, me acuerdo que se corta la luz y dice, vamos a seguir prendiendo los celulares. Y empezamos a agarrar una pista por uno, un lado, uno con una pista uno, otro con la pista dos, y empezamos a que prendan los celulares. Y se grabó un video celular de lado a lado y quedó explotado. Y él los videos los tiene, yo también. Así que nada, después si cualquier cosa te lo pasamos para que lo puedas mechar seguramente en la nota en algún momentito, porque quedó muy lindo. Eran los 201 metros todo, claro, y fíjate, todo así lleno de celulares prendidos así porque justo se había cortado la luz. Claro, se cortó la luz en un momento, pero el sonido quedó funcionando, o sea, se cortó tipo una fase, ¿no? Que en el cual apagó la luz en la tribuna, pero los micrófonos andaban, entonces podíamos comunicarnos con la gente. Y ¿sabés lo que fue? Calcular la magnitud de personas que van a picar a la Valle, que empezaron a prender los celulares y se iluminó la pista. O sea, es algo que, imagínate la de celulares que se prendieron para que se ilumine la pista. Eso habla de que tiene una convocatoria muy, pero muy grande. Yo siempre lo dije, a nivel evento cuarto de milla, lo más grande de la República Argentina, la fecha de Copa de las Naciones, porque son 5 días y porque son 5 días donde abarca mucha cantidad de público y de muchas partes, no solamente Argentina, sino que viene Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Y la verdad que, no, muy lindo, muy lindo. Y nada, estar ahí con los chicos, con todo, ¿no? Porque toda la organización, él es parte, pero son muchos también los que están detrás. Son bastantes. Y la verdad que nada, nos trataron de 10. Es más, yo les decía, nunca me sentí... Vos cuando vas a un lugar afuera, por ahí tenés la manía que podés decir, vengo como visitante, no soy local. No, era como estar, bueno, como usted acá hoy, que tratamos de lo que está al alcance de brindarlo, ¿no? Para hacerlo sentir cómodo. Así lo sentí yo en Mendoza, ¿eh? Y bueno, y después al margen de lo que fue la fecha, también, bueno, hay muchos ríos, piletas, etcétera, que también... Unas pool party lindas. Eso. Hay que marcar también todo todo lo lindo de Mendoza. No hablemos solamente del vino, porque todo es Mendoza el vino, ¿no? Potrerío. Anduve. Nadie de todo un poco, Así que bueno, la verdad que es muy lindo y bueno, y así como todo, ¿no? Como vos lo decís, vos tenés la chance de poder estar saliendo, recorrer otros autódromos. Y cuando salís, te das cuenta que las cosas cambian, ¿entendés? Y está bueno que la gente pueda salir y que lo pueda comprobar. El que haya ido me va a levantar el pulgar y va a decir, sí, tiene razón. Claro, así yo ahora que, llegué... Bueno, con... ve los videos, ve toda esa semejante tribuna llena. Sí. Y se te pone la piel de gallina de ver solamente los videos. Imagínate, no me quiero imaginar lo que debe ser estar ahí, ¿no? Y bueno, para vos un orgullo también de poder representar a la Valle, ¿no? Sí, totalmente. Un orgullo poder presentar y estar en los eventos que hace la Valle. Y lo agradezco a José Luis Lomoro y a Hormiga, porque Hormiga hace la organización de la Copa de la Nación y me deja estar con él. Bueno, estuvo Pala, también estuvo todo. Le agradezco a todos. Así que es un orgullo para mí. Es un orgullo. Bueno, lo que yo a veces digo, ¿no?, en los reportajes o en el programa, no nos cansamos... Yo como, no como el del canal de todos, sino como un espectador más acá, siempre agradecemos a todos los organizadores de todo el país, porque gracias a ustedes, nosotros podemos venir, ya sea acá o en Mendoza, en donde sea, tener un lugar donde nosotros podemos venir y disfrutar de lo que tanto nos gusta. Claro, sí, olvídese, y lo bueno, queda totalmente invitado para la próxima Copa de las Naciones. Si se puede venir con Pala, más que seguro que va a estar en la Copa para que vea lo que es ese evento. Y yo, más que seguro que vamos a estar volviendo también acá, porque una cosa, la presentación de los autos, todo, la gente cómo te trata. Yo ahora sentí lo que sintió Pala allá en Mendoza. Yo sentí acá que me vengo de Buenos Aires y me saluden. Es un orgullo para mí que me conozcan acá. Es un orgullo.
No, por eso te digo, es tan importante la base, es tan importante para lo que es esto, ¿no? De lo que es el cuarto de milla. Que bueno, es un orgullo poder tenerte acá, ¿viste? Hoy uno se siente, ¿viste? Como medio chiquitito. No, 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 al contrario, yo me siento chiquito acá. No, 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 los fierros que tienen acá, todo, no, no, es un orgullo. No se tiene que sentir, al contrario. Siéntase de arriba porque todos los de Mendoza quieren también venir para acá. Es bastante lindo. Y esta es la primera vez, así que la piel de gallina se me pone mal. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste charlando y bueno, poder conocerte personalmente, ¿no? Y bueno, que nos haya dado, así como dijiste recién, la invitación para poder ir a conocer allá, así que vamos a estar firmes. Allá lo vamos a estar esperando con un asadito o algo. El pala sabe. Si no sabe el pala. Hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Pero sí te quiero contar que, bueno, dentro de muy poquito, ahora en marzo, se viene una fecha muy típica de Mendoza, que es la Copa Vendimia. Es una fecha, entre lo que tiene el año en Mendoza, una de las fechas clave, Copa Vendimia. Así que nada, hacerle la invitación. Mientras tanto yo me despido porque me están esperando en la pista. Lo dejo con un referente de Mendoza, Guille Marconi. Gente, nos vemos un ratito, ¿vale? Sigo por aquel lado. Sigo por aquel lado, gracias. Así que bueno, un gusto, amigo, de poder conocerte personalmente y bueno, que te haya gustado el autódromo, ¿no? No, olvídate, me encantó. De volver, ya quiero volver. Imagínate que cambié la playa por estar acá. Una cosa loco. Los fierros se llevan el alma. Mal. Gracias a ustedes por la buena onda y la atención desde que entramos al autódromo hasta que estamos saliendo. Así que bueno, Guillermo Marconi, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a la gran cantidad de gente que también nos sigue de allá de Mendoza, porque tenemos muchos seguidores también allá. Así que aprovechamos. Decirle tu Instagram, yo le voy a decir mi Instagram, así cosas que te sigan. Bueno, estamos en el Facebook, el canal de todos, Autódromo de Avellaneda. Uh-huh. En YouTube tenemos el canal también, se llama el canal de todos, Cuarto de Milla. Y en Instagram también, el canal de todos, Cuarto de Milla. Listo, y a mí me pueden buscar como Marconi Guillermo en el Instagram. Muchísimas gracias y bueno, y síganlo, ya lo voy a etiquetar ahora en las publicaciones y me lo siguen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo para vos y bueno, para todo Mendoza. Gracias, nos vemos. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Bueno, una buena noticia para el sur argentino. Vuelven las picadas a Comodoro Rivadavia en 402 metros, 201 metros libres y además va a haber desafíos. Es este 27 de febrero, así que estate atento vos que estás en el sur. No podés faltar a esta gran fecha que se viene en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Así que bueno, mandamos un saludito para Juan Carlos Lagoa y para el Chino Ávila, los organizadores de este evento. Así que bueno, un abrazo grande para todos los amigos de Comodoro Rivadavia y bueno, les deseamos la mejor de la suerte para esta fecha
que se viene este próximo 27 de febrero. Bueno, estamos hoy con un histórico del Autódromo de Avellaneda, con Oscar Martí. Estás desde el principio de que se hizo, ¿no? Sí, estoy desde el principio, cuando se inició el autódromo. Ahí, de ahí empezamos. Ahí con mis hermanos que eran chicos, yo corría. Y con un amigo de Wilde también. Y bueno, de ese entonces a ahora seguimos corriendo. Arrancaron después los 300 libres, porque antes íbamos los domingos nosotros. Y después empezaron los 300 libres y nos pasamos al otro bando. Al bando de los 6 cilindros y bueno, es lo que estamos corriendo ahora. Así que bueno. Bueno, siempre están siempre todos los en las fechas de 300 libres, siempre firmes ahí. Siempre firmes, sí, la verdad que sí. Siempre vamos. Vamos o vamos, es. Siempre. Nos juntamos todos ahí. Llevamos algunos amigos también. La verdad que la pasamos lindo con los 300. Bueno, la cantidad de anécdotas, de buenos recuerdos que debés tener de esa época, ¿no? Porque nosotros tuvimos el privilegio de poder ver los autos con que corrían en ese tiempo, que nada que ver lo de ahora, ¿no? No, sí, en esa época se corrían con Citroën, con Cian, con lo que había. La clase 1 corrían cualquier Cordini, Fiat 600, originales. No, era terrible, la verdad que era linda también la época esa. Pero bueno, las épocas van cambiando y ahora es otra cosa. No es lo mismo que antes. Pero sí, corrí con un montón de autos yo. Arranqué con un Chevrolet, arranqué yo en realidad. Después armé el Auto Unión, después corrí con otro Chevrolet, con Chevy, corrí con varios coches, con un Monza corrí. Y después terminé corriendo con la bolita verde, que vos la conociste. Sí, la verdad, una hermosura sí, esa bolita. Sí, sigue funcionando todavía, se la quedó el pibe mío ahora. Y después me pasé al Valdian. Y ahora, bueno, hace un par de años que estoy corriendo con el Valdian. Así que bueno, así, esa es la historia. Bueno, ¿vos te acordás a qué edad empezaste a correr? Y yo tenía 20 y pico tenía, sí, 20 y pico. Porque esto arrancó en el 92, creo, el autódromo. Sí. Y yo soy del 70, así que 21 años, 22 tenía cuando arranqué. Que recién abrió el autódromo. Justo yo fui apenas abrió porque viví un amigo mío en Wilde y bueno, tenía la data para ir ahí cuando abrió y bueno, arrancamos a correr. Él iba con un Fiat 600 preparado. Así que bueno, así fue la historia. Bueno, ustedes son tres hermanos que corren. Sí. ¿Cuál fue el que los motivó a ustedes? Digamos, fuiste vos, fue Leandro, Fernando. ¿Quién fue el que los motivó a ustedes, al resto de los hermanos, a ir al autódromo? No, y yo fui. Iban ellos, eran chicos y yo ya iba a correr. Corrimos también con un Meari con 128 que tenía mi hermano, que lo manejaba yo. Era el dueño él, pero lo piloteaba yo allá en el autódromo. Y me acompañaban a mí. Nada, se hicieron todos fanáticos de Wilde por mí. Yo soy el que iba siempre. El fanático. Ahora me calmé un poco. Antes iba a feriado, todos los días. Día pero de la bueno, madre. Mucho no te calmaste porque no. Te veo siempre en el autódromo. Sí, bueno, sí, no, igual sigo yendo, pero antes era peor. Antes iba sí o sí. Los domingos diferentes. Porque son todos los domingos, no es cada 15 días, y había fechas especiales, fin de semana largo, día del padre, día de la madre, siempre. No faltaba nunca. Ahora me calmé un poco. Voy, aparte más tranqui, cada 15 días, ¿viste? Es como un poquito más tranqui. Antes era más heavy. Ya vivíamos dentro del autódromo, nos hemos quedado hasta las 4 de la mañana para correr. Escarcha en el vidrio. Antes, bueno, se terminaba generalmente a esa hora, ¿no? 3, sí, 4 de la mañana. Sí, 3, 4, 2, como temprano 2 de la mañana. Con pleno frío ahí, con el auto en marcha para que no se congelen los vidrios, porque era terrible, se hacía escarcha en el parabrisas. Y corríamos a cualquier hora. Y bueno, yo me acuerdo, bueno, yo también generalmente trabajo los domingos, a veces me tocaba a la mañana, y bueno, de ahí al autódromo al trabajo, y salía al lado de la tarde y ya me volvía al autódromo otra vez, porque ya estaba la fecha de los domingos. Obvio, pero qué linda época. No, a mí me encanta. Ahora bueno, nos dedicamos más a los 300 que lo que nos gustaba. Siempre dijimos, qué raro que no hagan una categoría 6 cilindros. Y bueno, apareció esto, lo hicieron, y empezamos con el tema de los 6 cilindros. Y bueno, estamos contentos, la verdad, porque es lo que nos gusta.
Los cuatro cilindros me gustan, pero me gusta más el seis cilindros. Viste, tiene otra cultura el seis cilindros. Nah. Pero bueno, he corrido muchos años, con la bolita corrí muchos años. Fue la que más continuidad tuvo el Fiat 600, el verde. Sí, la verdad que era una hermosura, años, un lujo ese auto. Sí, 7 años corrí con la bolita. Me acuerdo que era la 1135, una categoría que era la clase 8. Y la 1080, que la corrí un par de veces, que no me daba, pero la corrí igual. Y andaba bien la bolita, un par de veces la gané inclusive. Pero bueno, nos fuimos acá a la marca esta, a los 300. Así que bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Y bueno, vamos a compartirle algunas de las categorías que corrieron este último domingo en el Autódromo de Avellaneda. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, hoy desde el taller de Oscar Martí. Bueno, Oscarcito, contanos un poquito lo que es este Valiant. Bueno, este Valiant nació en los 300 libres. Lo empecé a armar, le iba a poner un Chevrolet 250 adentro, y después al final me salió esto del Ford, del 4.9. Me gustó porque era muy parecido al Chevrolet y ahí empecé a armarlo. Y bueno, acá tenemos el resultado, ¿no? Este año gané primero en la 4, quedé, y el campeonato anterior quedé segundo en la 3. Anda muy bien el auto. Y ahora, bueno, estamos esperando que arranque de nuevo los 300, ¿no? Para volver ahí a pelear otra vez, a ver qué podemos hacer. Bueno, sí se viene postergando, desgraciadamente, por mal tiempo, ¿viste? Ya tenemos dos fechas suspendidas y, bueno, ahora este próximo sábado se viene la próxima fecha, así que esperemos que el tiempo nos acompañe, porque estamos todos desesperados, ¿viste? ¿Cuánto hace que no hay 300 libres? Y bueno, uno que ama tanto esto, los 6 y 8 cilindros, ¿viste? Como que... Y sí, ¿qué te parece? Yo llega el viernes y ya me pongo a limpiar el auto, a prepararlo todo, y el sábado te llueve y te querés morir. Ya van dos fechas que llueve y ahora me fui el domingo a correr un rato porque dije, ya no aguanto más, quiero ir un rato a entrenar, aunque sea. Y ahora, bueno, esperemos que este sábado no llueva. Así podemos ir a arrancar con los 300, ¿no? Que seguramente va a ser prueba, ya no va a ser campeonato de verano. No creo, porque con dos fechas no creo que ganen campeonato de verano dos fechas, pero bueno, si lo hacen lo vamos a correr y bueno, es así. Así que bueno, una satisfacción para vos también ver correr a tu hijo, ¿no? Y que le vaya tan bien. No, sí, ¿qué te parece? Recién arranca y ya ganó un par de veces, anda muy bien la BM. Me ha ganado a mí. Así que bueno, quiere decir que está bien entrenado, ¿no? Y bueno, tiene un buen maestro, ¿no? Sí. Después de tantos años de experiencia que tenés vos, bueno, tenés unos cuantos campeonatos seguramente ganados. Sí, sí, con el Valiant gané 6, 7 campeonatos habré ganado. No me acuerdo bien, pero sí tengo. Y con la bolita gané también 2 campeonatos con la verde. Los domingos que, bueno... A lo primero no había campeonato los domingos, después se armaron los campeonatos, bueno, todo eso. Y gané con la bolita, quedé segundo, creo que 2 veces segundo quedé con la bolita. Porque tampoco le daba mucha importancia a los campeonatos, después arranqué y bueno. Después me pasé a correr los 300, y se la quedó el pibe mío la bolita. Así que ya tampoco la tengo, el Valiant, no me voy para correr. Así y tengo la Chevy también, que si arman alguna categoría de auto más chico, por ahí la llevo para correr. Viste que estén medios originales, que no estén tan enfierrados, voy con la Chevy. No la llevo porque no da. Es un auto de 12 y pico. Y acá los más chicos son 11 segundos.
Así que bueno, capaz que si algún día arman algo de 12 segundos, estaría bueno. Para poder correr con los coches que tenemos originales. Así que qué lindo, ¿no? Es poder, digamos, compartir junto con tus hermanos esto que es tan lindo, ¿no? Y verlos todos los fines de semana compitiendo los tres, ¿no? Ahí en diferentes categorías, pero van los tres. No, sí, sí, obvio. Igual nosotros cuando corremos, corremos entre nosotros a cara de perro. Siempre queremos ganar entre nosotros también. No es que nos perdonamos. Así que, de hecho, yo le he hecho una vuelta, un desafío a mi hermano que casi chocamos y todo. Pero bueno, cosas que pasan de loco, ¿no? Así que bueno. Contanos un poquito vos que la viviste toda en Wilde. Un poquito lo que era la competencia antes, ¿no? Cuando eran en calles de tierra, porque no eran los mismos autos, no era la misma preparación que ahora. Ahora te ponen una computadora y ya está. Y antes era todo, más que otra cosa, ingenio, ¿no? Y bueno, y prueba y error. Y antes era mucho peso potencia, ¿viste? Vos buscabas de que pese poco, de que salga bien en la tierra, porque era de tierra la salida, no era ni de tosca, era un colchón de tierra. Y yo en esa época corría con un Chevrolet que tenía y el auto no salía de abajo. Y después me armé la Auto Unión, que era tracción delantera y salía bien de abajo. Y con ese empecé a ganar. Y corrí un montón de tiempo, corrí como 4 años, 5 con ese auto. Después corrí con una Chevy que tenía naranja, ya habían hecho la salida, la habían mejorado. Y fui corriendo con diferentes autos, sí, pero era otra época, era otra época. No había tanta preparación. Le ponías una levita, un carburador y a radiales. La Black no existía, era todo radiales o goma de tierra, hasta goma de tierra usaban para salir de abajo. Y así era otra época. Bueno, ¿alguna anécdota que a vos te haya quedado de algo lindo que te haya pasado de esa época? Y la verdad que no me acuerdo. Debo tener mucha, pero no. No me acuerdo alguna anécdota de esa época. No recuerdo. La verdad que no quiero andar inventando cosas que no. Claro, sí, porque hay muchos, digamos, inclusive de esa época que todavía corren ahora, ¿no? Y se siguen enfrentando después de tantos años, claro. Siguen compartiendo la pista, ¿no? Sí, obvio, hay gente de esa época, ¿no? Yo conocí a mucha gente de esa época cuando arrancó el autódromo. Ahora, al único que vi hace un par de años, a uno de los Ibarra, el hermano, que vino una vuelta ahí, estuvo, que lo conocía, pero después mucha gente no recuerdo, de la que iba conmigo a correr de esa época, que era en el año 92, 93, yo corrí hasta el 97, después dejé de ir, y después volví a ir cuando... Después que me acomodé, me pude armar otra vez otro auto, bueno, yo justo me había casado. Pero no veo gente de esa época que iba conmigo. Bueno, para poner este auto en pista te llevó mucho tiempo. Yo me acuerdo, digamos, que vos tuviste un tiempo largo este auto guardado y que fuiste juntando repuestos, ¿no? Para armarlo, para poder llevarlo a correr. Sí, este auto lo tuve parado 3 años, 4 años, comprando las cosas, bueno, preparando todo. Y después lo armé. Con un solo carburador lo había armado. Lo llevé a Wilde a probarlo, porque en la calle, lógicamente, lo probé y parece que te come al mundo. Y lo llevé a Wilde y el auto no caminaba como yo quería. Entonces después agarré y le puse los 3 carburadores. Y ahí empezó a andar mejor el auto. Y bueno, después le metí una leva, porque fui original, el motor original la primera vez. Con 3 carburadores, pero sin leva. Y bueno, después le hice el embrague, le fui mejorando cosas, pero sí, tardé en armarlo. Tardé, lo tuve 3, 4 años y 12 años más para armarlo, comprando las cosas y viste que la plata a veces no alcanza y tenés que andar esperando. Pero bueno, así lo fui armando. No, bueno, también lo que nosotros siempre recalcamos, ¿no? Lo que es el trabajo en la semana a veces, que la gente es lo que la gente no ve, o sea, que va al autódromo, ve el auto corriendo y no sabe a veces del esfuerzo que cuesta llegar al fin de semana y preparando el auto, ¿no? A veces privándote de descanso, de horas con tu familia. No, sí, obvio, es así. Yo la otra vuelta me quedé hasta las 3:30 de la mañana arreglando el embrague para poder ir a correr a los 300. Después fui y gané, pero bueno, me tuve que quedar hasta esa hora, todo sacrificio. Y después ir temprano, porque ahora arranca más temprano, para tener lugar aparte donde parar, que siempre nos gusta pararlo a la pista. Y así un montón de veces.
me he quedado esta tarde arreglándolo, porque siempre lo dejo para lo último. Viste, si no, debe ser una pava y después te encontrás que es un problema, no es una pava. Y bueno, pues siempre lo pude arreglar y correr. Así que en eso no me quejo. Y bueno, también algo para recalcar también de tu hijo, el chiquito, ¿no? Siempre acompañándote en todas las fechas, siempre está firme. Sí, viene siempre conmigo, es fanático también. Ya quiere correr aparte, quiere que larme algo para correr. Lo que pasa es que todavía, viste, es chico para largarlo, pero bueno, ya dentro de un par de años lo voy a entrenar un poco manejando para ver si corre. Alguna categoría del domingo, más que todo. Le voy a armar un autito para correr los domingos. Que más seguido, viste, así le va agarrando la mano y después, bueno, cuando le agarre la mano le armaremos un 6 cilindros. Pero que arranque primero de abajo, con más chiquito. En alguna categoría chiquita. Pero sí, le gusta, es fanático. Él quiere ir al autódromo. Se vuelve loco. Sí, pues yo, digamos, lo conozco desde chiquitito que va. Sí, siempre, toda la vida que nosotros empezamos ahí con Claudio, ya lo conocemos de chiquito. Y yo antes me iba con la bolita, me iba a correr. Los domingos me iba andando con la bolita, con los pibes míos, con Hernán y Tomás, que vos los conocés, que eran chiquitos, corría y nos volvíamos a las 3 de la mañana andando con el auto. Todo el día corriendo con la bolita, porque antes corría 4 o 5 categorías yo con mi bolita. Arrancaba de la más chiquita hasta la que llegaba. Y bueno, y nos volvíamos a las 2 o 3 de la mañana andando. Por suerte podíamos volver que no se había roto nada. Así que bueno, eso también. Por eso Tomás es fanático también, ¿no? De ir al autódromo. Sí. Así que bueno, ¿vamos a hacer otro corte? Dale. Y enseguida volvemos con esta hermosa charla que estamos teniendo con Oscar Martí. Bueno, continuamos desde el taller de Oscar Martí. Así que bueno, Oscar, tengo entendido que tenés algunas mejoritas para hacerle, ¿no? Sí. Lo voy a hacer inyección el auto. Tengo todo para hacer inyección. Pasa que ahora no lo hice porque, bueno, vengo medio complicado con los tiempos, con el laburo. Y le quiero cambiar la caja también, que esta caja es... Tengo una sallinado, pues tengo que poner una ZF, que anda mejor para las picadas. Y bueno... Y cambiarle el flautín de arriba, que también le quiero poner un flautín, porque el que tengo es a zapatito, ¿viste? No tengo flautín. Le quiero hacer esas mejoras, a ver si lo puedo llevar a 9.50 a la clase 6. Vamos a ver. Que sé que da el auto, lo que pasa es que le faltan esas cosas para poderlo llevar ahí. Vamos a ver si podemos este año. Este año no creo, vengo medio complicado, pero quién dice, por ahí, viste, a mitad de año lo puedo hacer. Ahora voy a arrancar así como lo tengo, le voy a cambiar la caja, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos en el campeonato, ¿no? Ahora, bueno, la fecha esta de verano, esta que hicieron, pero después, a ver en el campeonato, a ver cómo, si podemos ganar otro campeonato. Así que bueno, con mucha expectativa, ¿no? Ahora para el comienzo de este campeonato nuevo y bueno, siempre te rindió el auto, o sea, anda muy bien el auto. Sí, la verdad que el auto anda bien, es un coche parejo, la verdad que no me puedo quejar. Toda la fecha me responde, no tiene problema. La verdad que no me hace pasar vergüenza. Aparte, bueno, alcanzamos a ver un pedacito pintado ahí, que la verdad, un color hermoso. Ya no me quiero imaginar cuando este auto esté pintado todo completo, ¿no? No, sí, es la idea pintarlo todo ese color. Ahí le probé un pedazo para ver cómo quedaba, viste, el sol, todo como le da. Y sí, ese es el color que va a ir el auto. Y vamos a ver, este año tengo más ganas de pintarlo, por eso no sé si voy a hacer lo de la inyección. Tengo ganas de pintarlo el auto. Viste, para llevarlo prolijito aparte. Porque con antióxido medio que no podés pasarle un trapo, porque está siempre se mancha. Así que bueno, la idea es pintarlo y cromarle lo paragolpe, dejarlo armadito lindo. Así que bueno, y después hacerle la inyección en algún momento. Así que bueno, una persona que prácticamente como vos, que se crió en el autódromo.
con tanta experiencia, ¿qué tendrías para decirle a la gente, que a los chicos que recién empiezan, ¿no? ¿Algún consejito o algo? Y no, que vayan y no le tiemble el pie cuando tienen que salir de abajo, no se asusten, porque eso a veces te juega en contra, ¿viste? Te pones nervioso. Y que nada, que vayan, pongan el auto en la pista y corran. Si les gusta, que lo haga. Y que corran con lo que tienen. ¿Qué va a hacer? Uno después de a poco lo va mejorando. Viste que una vez se pone, no lo pongo porque no me da, ponelo igual y corre, no importa si va a ganar. Mientras tanto, entrenar para agarrarle la mano. Es así. Claro, eso es lo lindo de esto, ¿no? Como vos, como tus hermanos y toda la gente linda que se va al autódromo, ¿no? Que van a hacer en realidad lo que les gusta. Claro, sí, es verdad eso. Vamos a hacer lo que nos gusta. La verdad que cuando vamos lo hacemos con ganas. No es que vamos al autódromo. Cuando no hay fecha no queremos morir. ¿Qué hacemos el sábado? Así que, ¿qué va a ser? Así que bueno, Oscar, sabemos que estás muy ocupado. Bueno, te agradecemos por este tiempo que nos diste. Vinimos acá a coparte el taller y bueno, pero teníamos que darnos el gusto de poder tener una persona como vos que prácticamente nació con el autódromo. Sí, es verdad, hace muchos años que voy al autódromo. Pero no hay problema, no. Es un gusto que tenga el canal de todo acá en mi talla. Así que te contamos contento. Así que bueno, Oscarcito, muchísimas gracias. Bueno, y bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Hoy estuvimos desde el taller de Oscar Martí. Tremendo. Ahí sí.
Este domingo 20 de febrero continúa el campeonato de verano 2022 en el autódromo de Avellaneda. La apertura de puertas es a las 11 horas. Las pruebas comienzan a las 11:30. La competencia comienza a las 12. Y bueno, anotate en todas las categorías que quieras. El orden de clases para este próximo domingo es el siguiente: 1, 2, 5, 6, 7, 4 y 3. Les recordamos también, la clase 1 tiene un tope de tiempo de 13:30, la clase 2 12:50, la clase 3 11:70, la clase 4 10:90, la clase 5 10:15, la clase 6 9:65. Todas estas categorías de la 1 a la 6 corren en 250 metros, mientras que la categoría 7 es por tiempo declarado 8:40 segundos o menos, corre a 201 metros. Le recordamos también, la inscripción está a 2.000 pesos y la entrada cuesta 1.000. Bueno, esta ha sido la información para este próximo domingo 20 de febrero para el Autódromo de Avellaneda. No podés faltar. Tuvimos una muy linda fecha este último domingo, gran cantidad de autos se hicieron presentes y bueno, te esperamos este próximo domingo 20 de febrero a partir de las 11 horas. Bueno, Mariano Cartrón, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Walter, muy bien, un gusto estar acá. ¿En qué categoría estás corriendo con este auto? Y hoy vamos a correr 6 y 7. ¿Cuánto hace que estás corriendo? No, muchísimo, ya hace más de 15 años corriendo. Con este no, con este ya tenemos, vamos para 2 años, lo armamos en la cuarentena. Así que bueno, qué lindo que es poder disfrutar de lo que a uno le gusta, ¿no? En tantos años, ¿no? Más de 15 años me dijiste. Sí, son momentos, hay que ir a de cuando sé, momentos buenos, malos, auto, turbo, aspirado. Empecé con aspirado, después me pasé al turbo, ahora volví con el aspirado. Vamos a ver. Así que bueno, corriste con un montón de marcas entonces. Sí, arrancamos con Fiat, después tuvimos un largo tiempo con Volkswagen, mucho con Bora, y ahora bueno, estamos con este proyecto que es un 1003-1006 inyección, que anda bastante bien. Estamos haciendo la 7 justito ahí, 8:40, 8:30. Así que bueno, vamos a ver hoy si podemos disfrutar el domingo con la familia, con los amigos, pero todo muy bien. Bueno, contanos, ¿de qué lugar venís? Yo vengo de Capital, de Mataderos. Estamos cerquita, por suerte. Un tramito en la autopista y ya estamos acá. Bueno, se juntaron un montón de amigos, ¿no? Bueno, está... ¿cómo es? Está Juan. Juan. Está Leo. Leo. Fede, bueno, Fede hace rato también que lo conocemos acá, ¿no? Se vinieron en banda. Banda hermosa, sí, vamos juntos para todos lados. Siempre somos 10, 12, hoy faltaron un montón de chicos, hay chicos de vacaciones, pero también tenemos un montón de gente muy conocida acá, Oscarcito Zulino, Fede Michelini, hay un montón. No, un montón. Me enteré que Fede desgraciadamente vendió la BM, ¿no? Fede desgraciadamente vendió la BM en busca de un futuro. Fede se va a vivir a Italia en poquito tiempo, así que bueno, lo vamos a estar extrañando al amigo. Sí, bueno, tuvimos nosotros también la oportunidad de poder hacer un reportaje a él nosotros ya, allá en el Galvez. Hace un par de fechas atrás, sí. Bueno, la BM ya la vendió, así que bueno, creo que le queda algo de 4 o 5 meses acá en Argentina y bueno, nos va a estar visitando seguro en algún momento. Bueno, contanos un poquito cómo fueron tus comienzos con todo esto, ¿no? Porque yo siempre digo que no todos empezaron de la misma manera. Generalmente, los que están acá, bueno, porque son hijos de mecánicos, porque ya viene de familia. En el caso mío, como digo siempre, fue por mi hijo y de casualidad que yo terminé amando esto, ¿no? Pero en realidad yo no había nacido con los fierros, ¿viste? Como decir, algo me atrae de esto, ¿viste? Sino que, bueno, tuve la oportunidad una vez de ir al Pico llevando a mi hijo y, bueno, fue amor a primera vista la primera vez que fui, ¿viste? Totalmente. ¿Vos no, cómo empezaste con esto? No, esto a mí me fascinaba, te puedo decir que de los 8, 9, 10 años... Mi papá, que justo hoy vino, mirá, justo hoy vino a compartir un poquito el domingo. Él siempre le gustó correr, siempre manejó muy fuerte y yo era loco de la velocidad. Loco.
y me acuerdo que tenía 9, 10, 11 años y ya en esa época se podía ir con el viejo al lado, manejar un ratito en la calle y me vivía puteando porque aceleraba, porque tiraba los cambios. Y después los comienzos arrancamos a los 16 años con un sprint, que bueno, lo tuvimos muy poquito. Después empecé con un FIA 1 corriendo la clase 3 del Galvez y con el mismo auto tuvimos la suerte de salir campeones de la 7 allá por el 2001, 2002. Mucho tiempo, muchos años. Con el mismo auto, 3, corrimos la 3, la 4, la 5, la 6, llegamos a la 7 con un 1009 con 248. Así que bueno, tuviste muchas satisfacciones entonces en esto. Sí. Este auto, si bien hemos ganado poco con este auto, hemos tenido la suerte de arrancar con este auto. Arrancamos corriendo la clase 4 con un 1003-1006 ATLD, la 4 intermedia. No pudimos llegar a la 5, que era un objetivo a cumplir. Llegar a la 5 ATLD no lo pudimos cumplir. Y ahora en el Galvez estamos prácticamente haciendo la clase 6, largando muy finito, estamos en los 13-10, 13-8, muy fino, pero bueno, es una categoría extremadamente difícil, la clase 6, tuvimos la suerte de ganar varias veces la 5 intermedia, corro mucho en la clase 5 en el Galvez porque tengo muchos amigos en la categoría, disfruto mucho correrla, largamos con 80, 90 y tratamos de ir todo puesto. Nos caemos bastante seguido, pero me da mucha satisfacción correr esa categoría. Después sí, la 5 intermedia es mucho más peleada, el auto va más parejo, está más para esa categoría. Ah, bueno, qué lindo, como dijiste vos, que está tu viejo, venir a compartir con amigos acá, ¿no? Es lindo, esto es lo que te da este deporte, ¿no? Tanta amistad, tanta camaradería, ¿no? Que poder venir acá, disfrutar de los fierros, disfrutar de un asado. Totalmente, Walter, totalmente. Para mí es un plan de domingo hoy espectacular. Mi mujer, mi hija, vino mi papá, mi mamá, los amigos, los fierros, comer un asado, correr, ¿qué más? Ya está. Para mí, redondo. Faltaría tener un poquito de suerte hoy. Con eso ya estamos... Claro, con una copita acá arriba ya está, listo. Acá arriba estamos bien. No, yo siempre digo lo mismo. Soy un agradecido de poder hacer lo que me gusta. De tener mi mujer que me banca, que me acompaña cuando puede, y disfrutar de esto que hoy en día es una bendición. Así que bueno, vamos a ver hoy qué pasa, vamos a correr la clase 6 que estamos un poquito caídos, no mucho, pero un poquito, y la clase 7 estamos ahí justito, hay que ser prolijo, si somos prolijos podemos pelear. Así que bueno, toda la suerte del mundo para hoy, muchísimas gracias. Por habernos dado este momento de poder compartir con vos, ¿no? Esta charla hermosa que tuvimos, bueno. Y bueno, esperemos a ver qué pasa ahora más tarde. A ver qué pasa hoy. Así que bueno, déjame agradecerle a la gente que se ocupa del auto, porque son varios. A Pablito del Negro, que bueno, fue el encargado de armar toda la inyección y de poner el auto ahí arriba. Vamos a seguir con Martín, que es Martín Devoto, todo el mundo lo conoce, un ícono en la alineación del cuarto de milla, y a Maurito Barone, que hoy en día, por una cuestión de tiempo, de espacio, de lugar, está atendiendo él también mecánicamente el auto, y siempre con la mejor onda, siempre con la mejor. Así que bueno, un placer, Walter, gracias por la nota, y bueno, vamos a ver qué hacemos en pista. Bueno, no, gracias a ustedes, ¿no? Que son en realidad, son las estrellas de este espectáculo que se brinda cada fin de semana, así que gracias por este momento y bueno, vamos a ver qué pasa más tarde, ¿no? Vamos a ver qué hacemos hoy en día. Gracias, Walter. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Oh.
Este viernes 18 de febrero a las 20 horas se corre en el Pico. El orden de clases es el siguiente: 3, 5, 1, 4, 6, 2 y 7. Y el domingo también en el Pico, domingo 20 de febrero a partir de las 17 horas, el orden de clases es 2, 6, 8, 4, 9, 7, 1, 3 y 5. Y también se corre en el Picódromo San Pedro este próximo sábado 19 de febrero. Y el orden de clases es el siguiente: 7, 9, 6, libre, 10, 7D4L, 8, calle, 5, 3 y 4. Estos son los órdenes de clase para el Pico y para San Pedro. We'll be right back.
amigos, así ha finalizado el programa del día de hoy del Canal de Todos. Los esperamos este próximo sábado en que se hacen presentes los 300 libres en el Autódromo de Avellaneda. Les recordamos el horario: a partir de las 11 horas abre el autódromo este próximo sábado para ver a los 300 libres. Además, el día domingo también el horario es a las 11 horas, 11:30 comienzan las pruebas y a las 12 la competencia. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por habernos soportado durante este tiempo. Muchísimas gracias por habernos permitido robarles un poco de su tiempo a través de este programa para poder compartir con ustedes esta hermosa pasión que nos une a todos, que es el cuarto de milla argentino. Bueno, nos estaremos viendo este próximo sábado y domingo en el Autódromo de Avellaneda, y para los que no pueden asistir, no se olviden que vamos a estar transmitiendo en vivo para que ustedes también puedan disfrutar de estas dos fechas impresionantes que se vienen este fin de semana en el Autódromo. Así que un abrazo enorme para todos. Nos estamos viendo, chicos.